cuenta de la sexta ocasión en que durante 5 años consecutivos la UNESCO hace un reconocimiento universal a nuestro pueblo venezolano, a nuestro gobierno bolivariano que han participado en la elaboración de estos expedientes. Y en esta ocasión es una actividad compartida con el hermano pueblo de Colombia. Habla del compromiso del gobierno bolivariano en cuanto a la atención que requieren nuestros cultores. Habla de la necesidad de atender los planes inmediatos de salvaguarda de esas manifestaciones tan ricas y habla de un hecho extraordinario. Es la cultura del pueblo, la verdadera forma de creación que nuestros hombres y mujeres de todas las regiones de Venezuela han tenido a lo largo de siglos, a lo largo de la vida. Complacido por lo que ya el viceministro dijo de lo que es para nosotros que el canto de los llanos sea reconocido por la UNESCO, que es una manifestación que estaba en riesgo, ya pues no estará en riesgo, ya se estará haciendo un trabajo más arduo a través del Ministerio de la Cultura, lo que tenga que ver con el hermano país de Colombia, pues, y ha sido un gran logro para Venezuela. Yo digo que esta manifestación tendrá que seguir adelante y tendrá que ser apreciada porque esta es la raíz cultural de nuestros pueblos, de nuestra manera de pensar y hacer las cosas, y así tendremos un pueblo mejor. Clavelito, 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 camino de mi tormento, clavelito, camino de mi tormento. En este canto bonito te digo cuánto te siento, clavelito, clavelito.